No, que no. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Deportiva, aquí en el 91.5 de su FM. Les saluda en este micrófono Pablo Vázquez, ya están aquí mis compañeros Omar Pérez Campos y Gerardo Arroyo. Vamos a platicar, entre otras cosas, bueno, pues una jornada más en el fútbol de España, por ahí también en Copa de Italia. Hay, pues, resultados interesantes, ¿no? Y sobre todo un día como hoy que, bueno, pues se da a conocer ese tráiler, ese pues adelanto de lo que será la película de Diego Armando Maradona, parte de lo que vivió allá en Nápoles. En Nápoles, con el conjunto, pues, al que hizo brillar, al que hizo aparecer en la palestra internacional. Y bueno, vamos a hablar de esos temas, por supuesto, la Liga Femenil, que habrá pues información, y por supuesto un partido muy importante al ratito con el único equipo calificado la liguilla, que son las rojinegras del Atlas, además de hacer contacto en un rato más con el buen Santiago Corona para que nos haga favor de explicarnos cómo va el tema del draft de la NFL. Así que pues vamos a saludar ahora sí a mis compañeros como se debe. Buenas tardes, Omar, Gerardo, bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy contentos como diario, esperando pues la respuesta de nuestros radioescuchas que nos llamen al 31-22-42-00 y 33-18-80-76-41 para que nos digan qué piensa. Y oye, lo de Maradona con, tú dices con Nápoles que lo puso en el mapa, pues a los dorados los tienen en el mapa, ¿eh? Otra vez a un pasito de llegar a la final. Algo tiene el Pelusa, ¿eh? Porque pues todo mundo cuando llegó, lo de que ¿a qué viene? Viene a robar, viene a todo. Le vendieron jugadores, le quitaron su cuerpo técnico. Bueno, él lo corrió porque decía que le estaban echando grilla, porque se estaban promocionando a sus espaldas. Llegaron otros nuevos y sigue otra vez. Algo tiene. ¿Qué tal? Le saludo con gusto. Veía hace poco, le mandamos un abrazo al buen amigo Elías Quijada, que le tocaba entrevistar a nivel de cancha después de un partido el anterior. Y que algo así le decía como, oye, decían que dirigía Mario García, no sé qué, y que nomás se ríe Maradón, sí, eso decían, y ya se va atacado de la risa. Bueno, los dos se rieron, ¿no? Yo insisto que, pues yo no tengo problema en decirlo, que a mí se me ha tapado la boca. A todo mundo, ¿eh? No, sí, pero no todos lo dicen, o algunos buscan vertientes para... Yo pensé que iba a ser un fracaso, y no tanto porque no sepa de fútbol, porque... Las condiciones. He visto varios de documentales, y algo hace el tipo es ver fútbol hasta de si le aparece en la tele de Eslovenia, va a ver de Eslovenia, si le aparece de Tumbuctú, va a ver fútbol de Tumbuctú. Eso me queda claro, que de fútbol está más que empapado, pero honestamente yo, por su historial, no creí que fuera a durar mucho tiempo en cuanto a una disciplina, en cuanto a que no creara algún problema mayor, más allá de que seguido lo están multando por andar hablando de política en sus conferencias de fútbol de un está país bien, que, Omar, que le él mete, es de los claro, pocos que lo defiende. Y le mete, pero le mete contenido, porque eso escuchar el sí, vamos bien, estamos trabajando, ya, espérate, de pronto para, está para bien. Para defender el régimen de Venezuela. No, bueno, yo sé que tendrás opinión, por supuesto. Está como el otro día que alguien me quería defender a Hitler por atacar a judíos y... No, yo lo que voy es que le rompe por lo menos el discurso, claro, y de pronto hasta... No, pero es diferente que polemice como lo de los árbitros, que siempre decimos de Miguel Herrera, y si alguno también si pierde siempre tienen que ver los árbitros ese. Oye, Maradona también, pero bueno, el punto es que... Y ni tarde ni perezoso los de ESPN luego, ¿eh? Maradona, ¿cómo estarían las Chivas? O sea, luego a sacar raja de todo. En el último bloque, nosotros nos vamos a ir como a la media para acompañar a ir a presenciar el partido de Chivas Femenil, más allá de que Atlas, ya está Atlas, listo Atlas Femenil. Atlas. ¿Qué no diciendo? Luego te dicen que trabajas ahí, Omar, y que los defiendes. Sí. Bueno, la gente, yo no. Y luego otros cuando les conviene me dicen, hey, te salían las colores. ¿Y que eres de Clot? Sí, que ahí, claro. 100% a nadie le vas a dar. No, va a ser buen juego, la ida de esos cuartos de final. Pachuca trae muy buen equipo. Sí. Al rato, cuando yo vaya llegando por allá, ya se van a enlazar con Jonathan Bravo, vamos a escuchar algo de lo que dijo Maradona, de que ya está entrena jugadores a nivel europeo y cosas así. Pero, regresando al fútbol local, hoy habló el capitán de Chivas, Yair Pereira, primer jugador que le toca hablar desde que Amaury Vergara puso este famoso tuit de que no se va a tolerar la incompetencia y de que se vienen cambios y demás, ¿no? No, miren que Amaury yo antes de que asumiera un papel tan protagónico, me tocaba varias veces, la última yo creo que en la premier de la película de Chivas, hablar en corto con él. Es una persona súper accesible, muy sencilla,
Pero bueno, él está evitando exponerse en entrevistas directamente a los medios, manda tweets. Y bueno, pues a Jair Pereira, claro que se le preguntó, oye, ¿qué? Pues como que, porque sabe que ya también ha ido a decirle ciertas cosas al vestidor. Entonces le preguntan, pues, ¿qué? ¿Y esos cambios les apuran o cómo está la cosa? Y esto es parte de lo que dijo. Él es dueño de, del equipo y yo creo que habla fuerte y habla claro, ¿no? Chivas tiene que ser un equipo que siempre tiene que estar competente en la liga, tiene que ser un equipo que esté luchando los primeros puestos, tiene que ser un equipo protagonista, un equipo que todos los torneos tenga que calificar. Y obviamente es entendible cada mensaje, cada palabra que él pone, ¿no? Que Chivas es un equipo que tendría que estar en otra situación y hoy en día no la está. Entonces es claro su mensaje y uno lo tiene que tomar como es, ¿no? Uno tiene que ser profesional y saber cuando las cosas te están saliendo bien, cuando no las hiciste bien. Bueno, sus palabras. Tiene razón. ¿Sí? O sea, tiene razón, pero. A ver, Jair Pereira, que es un hombre que se entrega, que me consta que es profesional, que es un tipo centrado. Él de pronto tiene problemas de lesión, ¿no? Sí. Y no aparece. Musculares. Y le falta por ahí un poco asumir más esa parte de, pues, de liderazgo como tal, ¿no? Pero pues creo que él es muy entendido de la situación porque además pues ya no es un jugador joven y ya no es un jugador tan fácil de negociar con otro equipo y demás. Ya negoció la que parece su última renovación. Entonces, pues me parece que él sí tendría que buscar el que sus compañeros sean conscientes, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que meten un líder, ¿no? Ya digo que tampoco puede ser niñera y sí lo entiendo. A ver, no, está bien. Llega hasta un momento, o sea, tú les puedes decir, a ver, no hagas esto, no hagas esto, no hagas el otro, pero no puede ser que llegues y le des un... No, pero no, porque te enteras que... Fíjate que ahí no puede ser niñera, pero sí puede señalar, ¿sabes qué? Este cuate se está descuidando. Este cuate no está haciendo... ¿Por qué? Porque está perjudicando a todos. Sí, que de pronto es un poco lo que hizo Macías, ¿no? Así es. Que mucha gente cuestionaba que por qué salían esas cosas de vestidor y códigos. Yo creo que es como en todo lugar, o sea, sí tienes que evidenciar al que está haciendo daño, no por un tema de envidia, sino por un tema simplemente de proceso, de proyecto. Es decir, este está trabajando menos que el resto, este no se cuida, este ahí anda en los bares, o sea, y además la cancha solito los evidencia, encuera, ¿no? Como dicen. Pero, es cierto que sí tendría que buscar algo más allá, ¿no? Lo de José Juan es un hecho que en el vestidor a algunos no les caía muy bien su actitud, eso no se va a negar, pero también por ahí está alguna vez que a Cardoso en un entrenamiento le decía, a ver, Macías, baja más, perdimos el balón, baja más. Y bajar yo, ¿por qué? Yo soy delantero. Entonces, no todo fue nada más que les cayó gordo en el vestidor porque les decía no se vayan de borrachos, ¿me entiendes? Sí, claro. Hay algo más, pero bueno. Yo por cierto, yo no sé qué tanto esperanza tendría como aficionado Chiva que para diciembre regresara José Juan Macías pensando que León no pagara esos 15 millones de dólares porque... Pues ha quedado claro que, a diferencia de lo que pasó con Jonathan González, que por no cederlo casi en el proceso Monterrey, pues ya, pobre, primero se lo pelearon las selecciones mayores de México y Estados Unidos, ya luego no lo amarró México, ya no lo llevaron a ningún torneo, en Monterrey ya perdió la titularidad, y ahora ni un Mundial Sub-20 que da la edad porque Rodríguez tiene 23 años. No, mi punto es que José Juan... Sí va al Mundial, llegue León o no a las semifinales, él se va y pues es que su misión es clara, él quiere utilizar el escaparate del Mundial Sub-20 para ir a Europa, para darse, no que lo compre León, que lo compre alguien de Europa. Entonces, y hace bien, ese me parece que será el torneo que lo pueda catapultar. Pero si no, Chivas, no, lo digo para los hacer? Que tienen esperanza de que regrese, si le va bien ya lo dejen en León, nomás que se traigan a Chapo y a Navarro y a ver quién más pueden traer. Dos, tres jugadorcitos y él se queda ya. Por 15 millones de dólares, por caro que te ven al Chapo por su edad, por seguramente. Por eso, y Navarro también, el lateral. Ahí, pero Navarro, si Van Rankin está jugando bien. Tráete lo que tenga quien le supla. No está de más, necesitan más jugadores, necesitan armar un muy buen equipo. Antes buscaré un lateral por izquierda que por derecha, porque en algún momento el pobre Chapo se tiene que recuperar al 100. Sí. Lo que es un hecho es que, mira, por eso yo insisto, y ahorita le daremos salida a los comentarios. Si hay un momento en la vida del fútbol mexicano en activo, más allá que si es que no nos podemos dar lujo, se lo dan. Y se lo dan que son campeones cada 10 años. Se los dijo Cruyff, que un día como hoy nació, y se ofendieron, no les gustó, y les dijo una verdad el señor.
les dijo, ¿equipo grande de dónde? Pues si ganan una liga cada 10 años, ¿cada cuánto llegan a finales? Otra cuestión que también analizó. Y el tema es, creo que si hay un momento en la historia para que Chivas experimente, piense a mediano plazo, por ahí, más allá de que van 2 años tirados a la basura por no calificar y demás, pues es ahora. ¿Por qué? Porque son 6 millones de dólares en un momento dado que llegues a descender. Sí, ¿qué pasa la historia? Pues sí, habrá una anécdota más en el fútbol mexicano y demás. Y algo más, removerle y tal. Que no uses jugadores solamente mexicanos, a que te apoyen de que desciendan. No ya. Pasa nada, ayer andaba muy, dice, no, pues sí, pues Pablo, dice, le va a poner el que le va a importar. No, de verdad, es que mira, yo lo digo, y de verdad, si el buen Tsey nos está escuchando, le mando un abrazo, de verdad, yo también si fuera director de universidad diría, a ver, si en 2 años vamos a recuperar la cantera, o en 1 año y medio vamos a recuperar la cantera, vamos a volver a la esencia, vamos a convertirnos en ese equipo de los 80s, los 90s, firmadito, ahorita. Pero además, de todos modos, se supone que el chiste es que aunque gastes más de 6 millones de dólares en reforzarte para evitar el descenso, pues ese reforzamiento de la plantilla te sirva aparte para que ya mínimo llegues a las liguillas. Es que tienes que construir algo. O sea, hoy ¿qué dejó? Pero eso, también está, y la inversión en también teoría está sería para los patrocinadores, para... también tenemos ahí los derechos de transmisión. Pero ese es el tema, Mira, Gerardo, no puedes aflojar ese ahí. Es el reflejo del fútbol mexicano. En el caso de Chivas no hacen un sacrificio, solamente reinvierten. Sí. Lo único que yo no sé es el famoso crédito de cientos de millones de pesos que se pidió a los bancos, que Chivas fue la garantía. Yo no sé si también gran parte de estos ingresos de ahora que va a venir caliente la camiseta y el nuevo contrato que parece Estados va a Unidos. Ser con Telemundo y ya no con Univisión porque ofrecería más Telemundo, a ver si a última hora pasa algo ahí, pero no sé si parte de ese dinero no lo puedes usar al 100% porque se utilice para pagar ese crédito que pues no eran dos centavos, ¿verdad? Pero ya le liberaron las cuentas a George, hombre, no te preocupes. No, pero en general, pues, me refiero a que lo desconozco, es que no es una empresa que cotice en la bolsa, entonces no están obligados a revelar información financiera y uno de repente, por más que pregunta, pues solo le queda especular si el dinero que le entra a Chivas se queda solamente en Chivas. O se va en Live también. O se desvía, o a lo mejor ese crédito pues también sirvió para pagar algunas cosas de Chivas o no retrasarse en sueldos de jugadores, no sabemos porque no nos dicen. Solamente se filtran detalles mínimos, pero en fin, vamos a escuchar a Jair Pereira para irnos a la pausa porque le insistían, pero a ver, ¿y qué pasa si la decisión es limpia de jugadores? Si eso es uno de los cambios, y así hablaba Jair Pereira. Si es tener un cambio de plantel, si es, al final del día ellos tienen que evaluar las cosas y sabrán qué es lo que puede venir bien para Chivas, qué es lo que hoy en día importa, ¿no? Nadie de los que estamos aquí está por encima de una institución y yo creo que Chivas es un equipo muy grande, entonces hay que tener jugadores a la altura, ¿no? Y ellos sabrán qué es lo que hace bien. Por eso te digo, esa pregunta yo creo que iría más relacionada a qué quiso decir a Mauri con eso. Uno siempre, te digo, respeta y apoya, tiene que apoyar las decisiones de la gente de arriba. Zona Deportiva, por ahí vamos a darle salida a algunos de sus comentarios. Sí, claro, dice Sergio Ramírez Guzmán. Hola, Maradona Chivas, por Dios santo. Urge ya. Más mal no podremos estar, aparte de que ya no hay técnicos. O sea, que sí lo quiere. Sí, claro, dice que les urge, pero que lo firmen ahorita. Porque además dice que la baraja de técnicos ya se la acabaron precisamente las Chivas. Y fíjate, hoy que es, se cumple, un año. Sí, un año de la copa aquella que ganó Almeida, la de CONCACAF. Y además, curiosamente, cuando llegó Cruyff, que hoy cumpliría 72 años, se pilló a Ambriz. No lo quería, no le veía madera para estar ahí, bueno, fue... Oye, pero imagínate lo mediático de Chivas con lo mediático de Maradona. Claro. Cortocircuito, pero total, ningún estadio... Hacen otras dos películas. Sí, dos. Fácil. Dos películas. Dice José Alberto de la Torre, señores, buenas tardes, debemos de acordarnos que Chivas cada 10 años en promedio es campeón, ajá, así que hasta el 2027 tenemos de colchón. No hay que preocuparse, dice José Alberto. No, hay que ocuparse, no preocuparse. Dice Javier Camacho, nos comparte una imagen y dice, buenas tardes para todos. Así la entrada, supongo que es Avenida Patria, para ver a las chicas del Atlas. Saludos. Sí, el tema del estacionamiento en la zona, si puede llegar de transporte público, en taxi o en Uber, pues, o Didi, o lo que sea que use usted. Pues, y eso va a estar muy creo bien, que es lo que yo voy a va a hacer. Estar lleno. Como 5,000 personas, ¿no? Son las que caben ahí. Sí, de hecho, si habilitan las dos tribunas, porque hay tribuna...
No, perdona, es no es tribuna, es está el escudo. Sí, sí. Y en sí. La tribuna ponía, Oriente, mejor dicho, era la que tendrían que habilitar. Oye, nos habla José Daniel Castellanos, uh-huh. Y nos dice que nos saluda a todos aquí en cabina. Gracias. Y que si sabemos los precios de los boletos para Chivas. Ahorita les damos, porque sí los incrementaron, sí. Ahorita les compartimos la información. Ahorita, José Daniel. Dice Robert, saludos, un comentario, deberían de traerse a Maradona a las Chivas. Ahí está otro, mira, dice, sí, para que demuestre cómo se juega a la bola de jugadores que nomás vienen a cobrar al Guadalajara. A ver, pero ya tuvieron a uno de los tres mejores goleadores, al segundo mejor goleador en la historia de la Liga MX. No, pero no compares Maradona con Cardoso. No. Espérate, pero Maradona no fue un gran goleador. No, yo digo de la mentalidad y lo que vivió. Se destapó en el Mundial 86, pero a lo que me refiero, si se trata de enseñar porque él sabe, y eso específicamente lo que más adolece Chivas, que es goles, ya tuvieron al segundo mejor goleador en la historia. Y tampoco metió más partidos de tres goles de los que conseguía normalmente. Si es así, pero que vayan por Caviño. Sí, imagínate. No, bueno, a lo que me refiero es que a veces no garantiza, ¿no? Digo, Leandro Cufré es defensa y pues no hemos visto que todavía se vuelva muy sólido. Igual lleva poquitos partidos. Bueno, pero me refiero que... Quiero poner el ejemplo necesariamente... Por la posición que jugó. La Volpe ha tenido malos porteros. Sí, claro. Si no, pues imagínate, ¿te acuerdas de aquel Sebastián? Bueno, ahorita decimos quién. Jesús Amador González. Para un comentarista, seguro que es para mí, pero ahorita respondemos. Para un comentarista es tan simple decir que descienda, no es tan fácil. Las bases las puedes recuperar sin descender. Claro. El problema que en general, quitando a Pachuca y Monterrey, las fuerzas básicas les dieron prioridad a los jugadores que pagan o tienen palancas. Si vas a los barrios, ahí agarras jugadores de verdad con ganas de triunfar. Sí. Pero ya ahora los quieren altos, con cierto estereotipo, con cierto corte de cabello. Bueno, eso lo digo yo. Es lo que decíamos ayer, ¿sí? De que si eres un chaparrito y tienes cualidades, no, es que dice, no me sirves para esa posición. Dice, por eso ya no salen zurdos naturales como un ramo. Bueno, ahí sí no, le entiendo la primera parte de lo que dice, sí pasa, pero lo de los zurdos, no, al contrario, están cotizadones. Porque, sí, claro. Aunque ya no hay tan poquitos como antes, que por eso Ramón Ramírez jugaba de carrilero. Claro. Yo era el zurdo. Porque, el famoso zurdo. No, sí, claro. Sigue siendo, por obvia estadística poblacional, más difícil encontrar un zurdo que un derecho, y sí se valora. Pues el tema es que ahí también las visorías. ¿No? O sea, sí es un tema por ahí de analizar. Dice, buenas tardes, mi opinión de Macías es la siguiente, me parece un caso igual que el de Sabá, Bejines, etcétera. ¿A caray, ya tan rápido? Que con otros equipos lucen arriba del resto de los jugadores y cuando regresan a Chivas son solo uno más. Y si no, al tiempo, bueno, ya veremos si regresa, porque una de esas, lo decías bien, tiene un buen campeonato mundial. Y se lo llevan a otro lado. Los 15 millones no los paga León, o los paga, pero para venderlo. Para venderlo a otro lado. Para venderlo a otro lado. Dice Terminación 11-22, Chivas pierde como siempre, sabe. Bueno, en los últimos dos años, más o menos. María Dolores Díaz viene con... Lo del correo. Lo del Chivabono, sí. Oye, pero a ver, es importante algo, porque esto de que vale por 6, o sea, porque me han dicho que vale por 4, que vale por 5, que no, vale... 5 no. Y el del Chivabono. Sí, y pero creo que aparte te piden como requisito que los acompañantes tienen que ir con la camiseta rojiblanca, claro. No que vayan vestidos claro. Como civil. No. Claro. Ahora, sería bueno precisar, porque no viene ahí... Es si la camiseta tendrá que ser original o no. Pues a lo mejor con ser rojiblanca, no sé, pero lo que sí es importante es que, como siempre, en las letras más chiquitas claro. Dice sujeto a disponibilidad, porque ya decíamos, por pura matemática, si cada uno con Chivabono llega a él más otros 5... Pues ya son 60,000 los que más vas a meter. Más de uno no entra. Así es. Entonces, no, dice aquí, el titular de la tarjeta deberá presentar identificación oficial. Habrá una zona general designada para quienes pues apliquen esta promoción. O sea, llegue temprano, porque sí. Si usted se fía eso y llega a última hora, se llena que le digan ya se acabó el cupo. Y compre su boleto. Como cuando las aerolíneas te venden cierta cantidad de boletos a precio barato y ya si no fuiste los primeros, ya ese mismo lugar vale más, haga de cuenta. Yo así lo interpreto, ¿eh? Pues mira, para los amigos de la directiva de Guadalajara, que sabemos que algunos escuchan y demás, coordínenlo bien, organícense, porque si no, esto que puede ser una gran fiesta para la gente... Ellos ya están cumpliendo, poniéndola ahí. Si mucha gente dice, a mí me dijeron que llegando yo 5 pasados, sí señora, pero ya se acabó. Ya exacto. No, pero a mí me dijeron. Pues. Sí, pero el tema es que incluso eso puede generar es como un descontento. Cuando decimos aquí ¿no? que manden su nombre completo y todavía sigue habiendo gente pero que puede generar un descontento, ¿no? Y también hay que ver que muchos chivabonos, porque esta temporada estuvo el América, que así, se compraron el chivabono muchos revendedores, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, claro, dice Sergio Ramírez Guzmán, complementas, pero deja que si Maradona es no goleador, o que si fue el mejor del mundo, los milagros que hace con los
de Dorados. Así es. Pues podría hacerlo sacar, no sé. Ahora, también hay que recordar que no siempre le ha ido bien. Pero bueno, sus últimos trabajos en el otro que fue la segunda división de Arabia Saudita. Oye, dice, es el último. Le ha ido mejor. Dice José, pero que nos aclare, José, si es sarcasmo o es el personaje actual. Que ayer no lo alcancé a enterar porque no lo leí. Buen día, ¿por qué no Salvador Reyes? Y uno dice otra vez, el ideal es Chava Reyes. Pero te refieres a Salvador Reyes, claro, al de Santos. No, claro que el hijo. Pues, a lo mejor es burla, Omar. No saben si le va al Atlas, ¿no? No, sabemos. Obviamente se refiere a Chava Reyes, hijo. No, pero pues Chava Reyes no tiene... Ya le dieron las gracias en el Santos. No tiene blasón. Ah, dice el hijo, gracias, José. Pero el hijo, yo por mal pensado soy. Pero sí. Nada que ver con Chivas el hijo. Oigan, antes de irnos a la pausa, vamos a hablar en este bloque de la NBA rápidamente. El día de ayer, la barba James Harden y Houston no estuvieron tan finos en el aro, sobre todo al arranque, pero sí se aplicaron más en defensiva y vencieron 100-93 al Jazz de Utah. Ya los dejaron atrás en pizarra de 4-1. Ahora, su rival serían los Guerreros de Golden State, y digo serían porque ayer no consiguieron serlo. ¿Sí? Sorprendentemente, los Clippers siguen respondones. Alguien como Lou Williams está saliendo a la banca y está saliendo respondón. 33 puntos, 10 asistencias, 4 rebotes. Y de la banca. No, y lo está haciendo ya, no la primera vez, también cuando les ganaba el primero. Está jugando muy bien pues bueno, le digo muchacho porque creo que está un poquito más joven que yo, pero ya para la NBA esta vez ya está más pa' acá que pa' allá, ¿verdad? O no sé cómo decirle, pero bueno. El punto es que Kevin Durant estableció marca personal de 45 puntos en postemporada. 6 rebotes, 6 asistencias. Y él y Stephen Curry y Klay Thompson se combinaron, entendiendo que él puso la mitad de esos, para más de 80 puntos. Y perdieron en la Bahía 129-121. Entonces van ganando 3-2. No veo a los Clippers ganándole 2 seguidos. Es la primera vez, leía la estadística en ESPN, que estos se combinan en un partido de postemporada para al menos 80 puntos y no ganan. Y bueno, yo creo que van a pasar y van a ir contra Houston, pero otra muestra de que este año no es tan fuerte como o como se ven más vulnerables que otros años, pues que no parecen invencibles. Sí, que no son una planadora, pues habrá que esperar. Finalmente siempre hay esa posibilidad de alguna sorpresa. Vamos a la pausa. Y yo me despido por hoy, pero aquí los dejo y vámonos al juego, Omar. Échale. Éxito. Y que gane el Atlas, que gane las rojinegras. Regreso aquí en Zona Deportiva. Y mi buen Gerardo, esa música realmente hace que uno, pues de pronto sufra y goce a la vez. Sufres porque... Sí, porque todavía le falta un ratito a la temporada. Digo, va empezando todavía ya esta parte donde el draft, el arma de los equipos, renovaciones de contratos. Y va a ser un año... Pues iba, lucía muy complicado para Pittsburgh, ¿no? Le decía un año totalmente sombrío, lleno de nubes. Ya con lo de Roethlisberger ayer medio se abrió un poquito el cielo. Va a ser una división peleada esa, ¿eh? Yo creo que va a ser la división moretón, como le llaman, la más golpeadora, los partidos más duros. Y creo que este año no será la excepción. Y creo que Pittsburgh no va a ser el líder este año. Va a ser complicado, ya estaremos documentando todo ello. Y para eso, previo al draft, previo a lo que viene para esta temporada, la polémica de un mariscal de campo de bajo tamaño. Yo recuerdo las últimas épocas a Doug Flutie, ¿no? Que por ahí tenía mucha habilidad, que por ahí era... A Brit. Sí, claro, el mismo como tal. Vamos a saludar a nuestro colaborador, a nuestro amigo, a nuestro compañero, el experto en NFL, Santiago Corona. ¿Cómo andas, mi Santiago? Buena tarde. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gerardo, ¿cómo les va? Ya oí que el buen Omar se fue a cubrir un partido de fútbol, pero con mucho gusto, me da gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia de Zona Deportiva. Y lo decías muy bien a manera de introducción a este tema, Pablo, estamos actualmente en la época, como le llaman en los Estados Unidos, la off-season, algunos le llaman también la temporada baja. Sin embargo, estoy hablando lógicamente de la NFL, sin embargo, hoy, jueves, en un ratito más, es el evento más importante de esta temporada baja, que es cuando precisamente no hay temporada regular. Es el draft de la NFL en su edición 2019. Recordar que desde hace algunos años sacaron este magno evento de allá del corazón de la isla de Manhattan, en Nueva York, que realizó muchos años por allá en el Radio City Music Hall, pero ya van algunos años que se hace fuera. Me acuerdo que, creo, corríjanme, primero fue en Chicago, luego en Filadelfia, el año pasado se hizo en Dallas, y ahora se va a hacer allá en la ciudad
de Nashville, Tennessee. Y bueno, pues el draft trae siempre mucha, mucha expectativa. Los expertos, los analistas siempre nos brindan estos análisis o pronósticos que ellos hacen, llamados en inglés los mock draft. De hecho, nunca he encontrado una traducción idónea a nuestra lengua, el castellano, de esta palabra. Es un pronóstico que ellos hacen de los jugadores que serían tomados por lo menos en la primera ronda. Recordemos que la primera ronda del draft es la más importante de todas y es la que lleva pues más tiempo, más expectativa. Son 7 rondas en total, pero el día de hoy se lleva a cabo la primera de ellas. Hoy jueves a partir de las 7 de la noche. No sé qué tengan ustedes por ahí de información, pero de entrada, ¿qué esperamos? ¿Ustedes qué creen que pueda suceder? Se ha hablado mucho de lo de Kyler Murray. Sí, ya lo decías, el mariscal de campo muy bajito de estatura. Y sí, hay muchas entrevistas ahorita con el quarterback Doug Flutie, que fue campeón en la Liga Canadiense de Fútbol Americano, pero que de entrada no fue tomado por ningún equipo de la NFL por su estatura, un egresado de Boston College, Pablo. Sí, adelante. Pues de hecho, Gerardo por aquí nos va a hacer algún par de cuestionamientos. Sí. Yo también partiría de otro tema, el defensivo, pero adelante, Gerardo. Sí, yo, por ejemplo, los aficionados a los Vaqueros y a los Acereros, que son los que más hay en todo México, se preguntan, ¿por qué van ellos? ¿Qué es lo que requieren para sus equipos? Bueno, pues mira, claro, es importante contestar esto porque son dos de los equipos con mayor afición a este deporte en nuestro país. Yo creo que los Vaqueros de Dallas pues tienen que tomar, híjole, qué buena pregunta me haces, me parece que sus armas ofensivas no son suficientes, aunque contarán con el regreso del ala cerrada Jason Witten, uh-huh, y tuvieron a Mari Cooper, este jugador que pasó de los Oakland Raiders, sí, a Dallas. Me parece que a Dallas le hace falta por lo menos otro receptor y un entrenador, un corredor. Sí, de acuerdo. Caso, y sobre todo el tema de lo demostraron, ¿no?, en el juego ante el conjunto de Los Ángeles, que al final pues también un mariscal de campo, ¿no?, que le haga sombra, que pueda generar algo de competencia a Dakota Prescott, porque si no, él parece que está muy cómodo en esa posición, y al no tener quien le pueda pues generar una competencia, pues de pronto pues no toma las decisiones adecuadas y termina por no trascender. Sí, tienes razón, Dak Prescott está muy, pues sí, se ve confiado, ha recibido la confianza de los directivos y de los entrenadores, pero de repente lo vemos por ahí titubear bastante. Me parece que es un mariscal de campo que lo vemos nervioso en muchas ocasiones y no ha podido dar el ancho. Por parte de los Acereros de Pittsburgh, pues yo creo que es una situación similar con la salida de Antonio Brown y también que el jugador Le'Veon Bell, después de haber estado inactivo durante un año, ya por fin salió del equipo, que pues era lo que él buscaba. Definitivamente ya no quería estar ahí. Deberían de ir los Acereros de Pittsburgh, ya sea por un receptor o por un corredor. Ahora, recordemos que los jugadores que son tomados en el draft, los novatos, pues la mayoría de ellos no causan un impacto inmediato. Uh-huh. Son jugadores muy jóvenes que llegan a la liga profesional, la más importante, y muchos de ellos no logran trascender, no necesariamente, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, no necesariamente en el plano físico o en el plano deportivo, sino el tema mental, sí, la transición que deben hacer, la adaptación que deben de llevar a cabo para estar participando en la NFL. Es una presión muy, muy, pues muy grande, y algunos de ellos, por más estrellas que hayan sido en el fútbol americano colegial de los Estados Unidos, cuando llegan a la NFL truenan.
truenan, aunque hayan sido extraordinarios atletas y quedan en el olvido. Y pocos son los jugadores que, siendo estrellas colegiales, fueron estrellas en profesional. Sí, digo, hay varios casos, sí. O al contrario, Gerardo, los jugadores que luego son tomados por ahí en cuarta, quinta ronda, y de repente al año siguiente ya están brillando en la NFL. Por eso es un volado, no, estoy aventurando demasiado, porque hay expertos que sí pueden predecir muchas cosas, pero no se puede saber a ciencia cierta qué jugadores van a destacar o cuáles no. No dejar de mencionar el tema de Kyler Murray, este quarterback chaparrito, muy ágil. Se hablan cosas muy buenas de él en lo físico, en lo deportivo. Recordemos también que él iba a jugar béisbol de las grandes ligas. Al final de cuentas, decidió no hacerlo y sí jugar fútbol americano. El primer pick lo tienen los Cardenales de Arizona, y la mayoría de los expertos que hacen estos mock drafts que decíamos, pues dan ya casi por un hecho que Kyler Murray estaría pasando a las filas de los Cardenales de Arizona, quienes tienen a un quarterback de segundo año como es Josh Rosen, a quien le fue muy mal el año pasado. Claro, el mariscal de campo no puede hacerlo todo él solo. Se hablaría de que estarían esperando a ver si algún equipo les ofrece, esto va a ocurrir en un par de horas más, algún intercambio por algunos picks de segunda, tercera ronda, a cambio de Josh Rosen. Entonces los Cardinals tendrían mayor cantidad de picks. Otras cosas interesantes a seguir es ver equipos que necesitan, por ejemplo, un quarterback. ¿Qué es lo que van a hacer? Se habla mucho de los Gigantes de Nueva York con Eli Manning, quien ya es un gran veterano. No esperamos ya realmente mucho de este jugador, poseedor de dos anillos de Super Bowl, Eli Manning con los Gigantes de Nueva York. U otro equipo que necesita un quarterback es los Pieles Rojas de Washington. La otra opción después de Kyler Murray sería Dwayne Haskins, también mariscal de campo, que estaría esperando salir seleccionado en la primera ronda del draft hoy, en un ratito más. Perfecto, Santiago, pues muy completa la información como siempre, y desde luego, bueno, pues ya estaremos muy pendientes de lo que ocurra y pues dar seguimiento, porque vaya que hay historias que por ahí habrá que ampliar más adelante, en el sentido de los grandes prospectos de Liga Colegial que luego se convirtieron en un fiasco en la NFL. Pues te agradecemos mucho el contacto, mi buen Santiago, seguimos pendientes también, por supuesto, del fútbol americano acá en Jalisco, y también pues esperando ese retorno ya no solo de la NFL, sino de plan de juego también. Claro que sí, Pablo, muchísimas gracias y un gusto saludarlos a todos. Gracias, que estés bien. Perfecto, pues ahí está Santiago Corona, muy completo el informe previo a este draft, ya lo dijo bien, aficionados de Vaqueros y de Pittsburgh, las cosas con calma porque va a ser una temporada larga, larga otra vez. Vamos a hacer la pausa 4:46 y regresamos también, Gerardo, para darle salida a sus comentarios. Llegó la furia. Ya estamos de regreso. Bueno, nunca nos fuimos, ¿eh? Ya nos avisaron. Sí, no, gracias de verdad a Raúl Vargas. Una disculpa de que se quedó el micrófono abierto, pero como pueden ver, aquí no pasa nada cuando el micrófono exactamente está abierto. Gracias a Raúl Herrera también, a Raúl Vargas, a Jorge Zamora, a Alberto López, al mismo Omar, a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos mientras también por ahí se deleitaba con la cartelera en palco y los demás anuncios. Bueno, pues ya estamos de regreso, nunca nos fuimos en realidad, pero bueno, vamos a platicar a propósito de, nos preguntaban hace un ratito, Gerardo, el tema de los precios de los boletos de Chivas. Sí hubo un incremento, sí hay un incremento como tal, se da la promoción y ahí le va el incremento. El de cabecera superior costaba ante Puebla 175, contra León va a 205 pesos. El de área grande 230 a 265, media cancha superior 290 a 320. La zona denominada como Club Chivas 730 a 825 pesos y área grande inferior
de 550 a 600 pesos. Esto es, entre el menor y el mayor, un incremento entre el 10 y el 17%. Pero, obviamente, la directiva del Guadalajara le está apostando a que con la promoción, prácticamente, pues con el precio de un boleto que ya se pagó además, que es el del Chivabono, entren hasta 5 o 6 personas. Y es que la tirada era que si iba a haber una invasión de los de León, pues que les cueste más caro. Exacto, que ellos sean los que compren los boletos a un sobreprecio. Bueno, lo que también está sobre, pero no necesariamente sobreprecio, sino sobre ocupación, ya nos contará algunos detalles al respecto, además de algo de lo que pasó ayer con Dorados de Sinaloa, ya que son sus fuentes, es el buen Jonathan Bravo, que ya lo vimos por ahí en algunas fotografías y demás, instalándose en prácticamente en el club Alfredo, bueno, en el club Atlas Colomos, en la cancha de Alfredo el Pistache, Alfredo el Pistache Torres, para hablarnos de la Liga Femenil. Jonathan, ¿cómo andas? Buena tarde, bienvenido. Bueno, al parecer, creo que le colgó a su teléfono. Ahorita vamos a hacer contacto con él. Los teléfonos no tienen palabra de honor. No. Oye, un radioescucha que nos preguntaba de los cafés de Cleveland. Ah, por supuesto, hay que darle salida a este comentario. Nos dice Francisco José Arriola Uribe, ¿qué podemos esperar de Cleveland, mi buen Gerardo, ya que es rival divisional de los Aceros? Bueno, yo creo que los cafés de Cleveland este año van a ser el líder de la división. La verdad, se armaron muy bien, cerraron muy bien el campeonato, hicieron más de lo que pensaban. Entonces, esperemos que ya los cafés por fin despierten y vuelvan a reverdecer ese equipo que eran los cerdos, ¿te acuerdas que eran los cerdos? Y que eran muy famosos en su tiempo por esa defensiva y vuelvan a ser contendientes en esa división. Sí, la verdad es que lo platicamos ayer muy por encimita, no lo profundizamos tanto, el tema de que, bueno, pues el más flojito de la división en este caso ahora va a ser Cincinnati, pero la verdad es que Cleveland sí está pensado para ser el equipo líder y que, bueno, juegue playoff. ¿Hace cuánto no se juega playoff ahí en la parrilla municipal? Habría que revisarlo exactamente en los 80s. Ahora sí, ya estamos ahí con Jonathan Bravo. Johnny, bienvenido, buena tarde. ¿Cómo andas? ¿Cómo está el color ahí en el seno del Atlas Colomos? Hola, Pablo. Buenas tardes y amigos ahí en el auditorio. Sí, en estos momentos ya está lleno la zona de enfrente de los socios. Ya está lleno, sigue llegando la gente. Enfrente, en la zona de los socios, también se encuentra ya con mucha gente. Poca gente de Pachuca está aquí presente. En estos momentos salen los equipos al terreno de juegos. Si gustas, Pablo, vamos con las alineaciones del encuentro. Sí, adelante. Por el conjunto de Atlas sale Ana Paz, Carla García, María Pérez, María Martínez, Alejandra Franco, Joana Robles, Adriana Iturbide, Claudia Ibarra, Fátima Delgado, Arce Celca y Alison González. Por el conjunto de Pachuca sale Natalia, Carla Nieto, Lisbeth Ángeles, Fátima Arellano, Alejandra Godínez, Karen Gómez, Andrea Balcázar, Janin Madrid, Ana López, Salazar y Karen Díaz. La única ausente por el conjunto de Pachuca es Mónica Ocampo. No está presente, está lesionada ni en la banca. Esperan tenerla lista para el próximo lunes en la vuelta. Oye, Jonathan, una pregunta. ¿Por qué no les prestan el Estadio Jalisco para este tipo de partidos? No, de hecho, el estadio se les ofreció. El técnico de Atlas no quiso jugar en dicho inmueble. Él prefirió jugar donde estuvo todo el torneo, aquí en Colomos. Se siente más a gusto, la gente está más pegada al campo, presiona más, pero es cuestión del técnico, el que no quiso ir para allá. Ah, okay. Pues ahí está, mi buen Jonathan. Pues la verdad es que tú, que seguiste muy de cerca al conjunto de Atlas, evidentemente también la Liga Femenil y demás, por ahí, pues qué expectativa, qué puede esperar la gente de Atlas, sobre todo en esta serie, porque Pachuca es un equipo que ha invertido, que tiene una estructura y sobre todo que va a recibir la vuelta el próximo lunes. Aquí lo platicábamos con los compañeros. Es el juego más parejo de la serie. Ayer vimos, Monterrey ganó 2-1 al equipo de Pumas, pudo haber metido 3. Por la noche, América va contra León, Tigres contra Puebla. Es el juego más parejo, el que no tiene pronóstico, y no dudaría que el conjunto rojinegro le dé y gane la serie ante Pachuca. Recordemos que se enfrentó a equipos como Monterrey, como Tigres, y siempre fueron partidos muy parejos. A Chivas le ganó las 2. Entonces no dudaría si Atlas saque esta serie y si están en semifinales.
Pues ahí está entonces el panorama. Y del ascenso, mi buen Johnny, pues ahí está Maradona, ¿no? Para todos los que decían que solo venía a motivar, que solo venía a ganarse a una lana, a robar. Ahí está el patrón, ¿no? Así es, compañero. Ayer, como lo decía, su equipo jugaba como un equipo europeo y pues el equipo está a un paso de la final. Ahora sí, sin Luis Islas, sin Garcés, que decían que ellos manejaban el equipo la temporada pasada, uh-huh, está a un pasito. Ayer ganó 3-1 al equipo de Mineros. San Luis empató a un gol de visita ante Venados. Recordemos que Venados es el único equipo que no puede subir a primera división porque no tiene la certificación, pero todo parece indicar que se va a repetir la final del torneo pasado. San Luis enfrentaría al equipo de Dorado. Minero necesita ganar mínimo por 2 goles para pasar por posición en la tabla, y a San Luis le basta con el empate o conseguir un triunfo en casa para estar en la final. Pues ahí está, mi querido Jonathan, pues disfruta mucho el juego, ya va Omar en camino, por ahí saluda a todos los colegas y ojalá que sea una buena tarde de fútbol ahí en la madriguera de la Zorra. Muchas gracias, compañeros. Desde aquí el enlace, con un buen ambiente, ya están integrantes de la porra de Atlas para apoyar al equipo y estamos a instantes de comenzar el partido. Perfecto, Jonathan, muchas gracias. Que se diviertan. Pues ahí está el reporte de Jonathan Bravo a propósito de lo que va a ocurrir en unos instantes. ¿Qué dijo Maradona a propósito del triunfo de su equipo? Vamos a escuchar al Pelusa, al 10, al hombre que hoy ya fue revelado el tráiler de su película en Nápoles. Yo te puedo decir que entreno jugadores mexicanos con una calidad impresionante, con unas ganas de querer llegar. Muy linda. Yo no tuve otro equipo, pero este es, hay jugadores mexicanos que entrenan como entrenan en Europa, juegan como juegan en Europa, meten como meten en Europa. Pues ahí está lo que dice Maradona, Gerardo, pues... Bueno, es su pensar, él así lo ve y le ha funcionado. Si él los motiva y les dice eso, seguramente no habrá quien no le crea y quien no salga con el cuchillo entre los dientes a la cancha. Y ver que este año le desmantelaron el equipo, sí, para este torneo, y aún así, ahí está. Y a propósito de alguien que sí juega en Europa, el Chucky Lozano participó en el partido de la victoria de su equipo, el PSV 3-0, se lesiona, se va a perder por ahí un par de semanas, no hay nada que alarmarse, pero sí, sí un tema para pues estarlo llevando previo a la Copa de Oro. Gerardo, gracias por la compañía, nos escuchamos el día de mañana. Hasta mañana, que la pasen bien. La información al momento.